Maurício Torres, que é membro da Rede de Trabalhadores de Covid-19 da ENSP Fiocruz, é também professor, pesquisador associado do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional da Colômbia, membro da Rede Saúde e Trabalho da ALAMES e do Grupo de Estudos Sociais de Saúde da Claxo, e também é autor do livro Lutas Obreiras pela Saúde de Trabalho e na Colômbia. Vamos a hablar entonces de la Colombia, de la experiencia del COVID-19 en Colombia y la salud de los trabajadores. Me disculpo porque voy a hablar en español. Me siento más cómodo. Espero hablar divagado y que me puedan entender. Entonces, voy a compartir con ustedes pues algunas ideas, algunos aspectos de lo que ha pasado en Colombia con la pandemia del COVID-19 y en particular algunos aspectos relacionados con la salud en el trabajo en Colombia a partir de algunas pesquisas que hicimos y principalmente en las relaciones permanentes que nosotros tenemos con trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Con mucho énfasis en el grupo de trabajadores del sector de la salud, que fue uno de los grupos más golpeados por la pandemia en Colombia. Bien, lo primero que quiero decir, que me parece importante en este contexto de conferencias que se están promoviendo, que pues obviamente aborda el tema de la salud en el trabajo, pero que realmente tiene un enorme interés sobre el mundo del trabajo. Creemos que lo primero que hay que decir es que este fenómeno inédito de la pandemia reveló con enorme fuerza la importancia del trabajo en la sociedad. Consideramos que esta experiencia de confinamiento obligatorio pues reveló que sin trabajo, sin el esfuerzo de muchos y muchas trabajadoras y trabajadores, pues no es posible la vida, ¿cierto? Y ahí vimos el valor de muchos grupos laborales para poder sobrevivir en medio de ese confinamiento. Inicialmente, pues el grupo de trabajadores del sector de la salud encargado de enfrentar la pandemia, pero otros grupos como los quienes producen los alimentos, quienes reparten los alimentos, los trabajadores encargados de los servicios públicos como agua, luz, gas, revelan en gran medida la fuerza y la importancia del trabajo Sí, ficou fácil de você entender, en porque la escorregou sociedad. na hora. Sou Aleiro, é o meu sobrenome. Pessoal, vamos fechar os microfones para não interromper a apresentação do professor Maurício. Obrigada. Bien, el otro elemento que destacamos es que la pandemia también reveló con mucha crudeza, con mucha rudeza, las formas precarias en que estamos trabajando en el mundo. Y digamos como gran paradoja, la enorme precariedad que hoy tienen los trabajadores del sector de la salud, que fueron los encargados de enfrentar en una primera línea la pandemia. Entonces, digamos que este fenómeno global también nos reveló esas formas muy precarias, muy peligrosas en que hoy estamos trabajando en el mundo del trabajo. Bien, lo otro que me parece importante decir como elemento introductorio
es que cuando llega la pandemia, nosotros estamos en un mundo del trabajo que ha sido transformado en las últimas décadas de manera importante. En el marco de lo que se ha denominado pues, la cuarta revolución industrial, ¿cierto? A partir de los grandes cambios tecnológicos, pero también producto de las reformas estructurales en materia laboral y en materia de seguridad social. Es decir, el mundo del trabajo que hoy vivimos es un mundo muy transformado y muy precarizado laboralmente, con una caracterización de una alta flexibilización, una alta inestabilidad laboral y unas muy precarias condiciones de protección social y de protección de la salud en el mundo del trabajo. Digamos, hoy en el mundo del trabajo tenemos una cuantía importante de situaciones que lo han transformado profundamente, como la flexibilización, la desregulación, la satelización, la intermediación, lo que se conoce como el trabajo sucio y trabajo esclavo también. Y eso entonces ha configurado lo que venimos denominando precarización de laboral o con más fuerza lo que algunos vienen denominando trabajo tóxico. Lo que podemos decir es que hoy gran parte del mundo laboral es un trabajo tóxico que por supuesto afecta profundamente la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y desde luego que esos cambios que desde los años 70 del siglo pasado viene sufriendo el mundo del trabajo a partir de esos elementos que he mencionado, pues han impactado severamente la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y digamos que se siguen conjugando expresiones de daños en la salud que vienen, por un lado, de ese mundo industrial altamente contaminado, generador de diversas patologías, principalmente de tipo respiratorio, de tipo dérmico, con cuestiones como el cáncer laboral, a los que se suman las patologías en orden osteomuscular, especialmente por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo que han intensificado las formas de trabajo y han prolongado las jornadas de trabajo. En ese contexto entra la pandemia y digamos que vuelca en general a un gran grupo de trabajadores y trabajadoras a formas de trabajo remoto, virtual, y deja a otras trabajando presencialmente, ambas con gran intensificación en las formas de trabajo. Y digamos que eso hoy ha potenciado principalmente los efectos en la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Vemos que uno de los mayores impactos que se empiezan a revelar, ¿cierto? Y que en particular en Colombia lo hemos vivido, son los impactos en la salud mental hacia los trabajadores y las trabajadoras producto de este fenómeno de la pandemia que afectó el mundo del trabajo. Por otro lado, nosotros tenemos un problema acá muy serio en el país, que sé que también se vive en Brasil y en otros países, y es la negación del origen laboral de los accidentes, enfermedades y muertes en el trabajo. Eso en Colombia está muy presente. A partir de las reformas privatizadoras de los sistemas de protección social y en particular del sistema de riesgos laborales, en donde las aseguradoras privadas tienen como mecanismo para la contención de gastos el no declarar el origen laboral de
estos eventos acaecidos producto de las condiciones de trabajo. Y eso, digamos, también ha estado muy presente en la pandemia, porque sigue habiendo una negación incluso de un fenómeno que se reconoce a partir de la infección con COVID-19 para los trabajadores del sector de la salud. Bien, entonces en ese contexto del mundo del trabajo y en el contexto particular que ha vivido Colombia en las últimas décadas con una reforma laboral y una reforma a la seguridad social de corte privatizador, es que vivimos este fenómeno que impactó fuertemente a la población colombiana y que ubicó a Colombia entre los países con mayor impacto y más casos en el mundo, como lo muestra la gráfica, ¿cierto? Nosotros estamos entre ese gran rango de principales países y en números netos a la fecha de hoy, Colombia contabiliza 6.306.552 casos y 141.768 personas fallecidas. Estas son las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, pero digamos, se plantea que aquí sin duda hay un problema de subregistro y que esa cifra ha sido mayor, especialmente en lo que tiene que ver con muertes, ¿cierto? Y también con impactos sobre la salud y la vida de los trabajadores. Pero digamos que estas son las cifras oficiales en el país, ¿cierto? Que hablan pues de una cifra muy alta y una dificultad para enfrentar la pandemia en el país. Eso entonces está relacionado precisamente con el tipo de sistema de salud que tiene Colombia y con las políticas de gobierno que se adoptó para el enfrentamiento de la pandemia. Nosotros venimos de un proceso, de un sistema de salud mercantilizado y financiarizado, con grandes problemas de acceso a los servicios de salud y un modelo muy centrado en la atención individual a la enfermedad y con unas formas de trabajo altamente precarizados. Entonces, digamos que a nosotros la pandemia, en términos del sistema de salud, nos coge con estas circunstancias y con esas circunstancias es que se enfrenta la pandemia a partir de unas medidas gubernamentales, como se intenta mostrar allí en esa gráfica, que tuvieron como base central el confinamiento, el aislamiento de las personas, que digamos fue parte del problema en Colombia, de las formas como se enfrenta la pandemia, porque digamos rápidamente lo que se hace es confinar al grueso de la población, pero con una enorme debilidad en un proceso de detección temprana, de identificación de los casos positivos, de su aislamiento, de la identificación de los casos de contacto, del aislamiento de esos casos y del seguimiento médico. Eso en Colombia fue muy débil y la estrategia principal fue aislar a la gente, confinarla y luego ver quiénes necesitaban atención especializada en unidades de cuidado intensivo. Y entonces la política gubernamental se orientó mucho a generar salas de unidades de cuidado intensivo para tener el máximo de camas de unidad de cuidado intensivo para atender a las personas que lo requerían, pero una acción muy pobre en la contención y en la eliminación de la transmisión del virus. Eso obedece
a una lógica del sistema de salud colombiano centrado en el aseguramiento, centrado en la atención individual a la enfermedad, centrada en una visión hospitalocéntrica y con una fuerte debilidad en una visión de salud pública y de una visión de atención primaria en salud. Los esfuerzos, como les digo, de detección temprana de los casos a nivel territorial, su aislamiento y la identificación de sus contactos fue muy pobre en Colombia, fue muy limitada, y eso hizo que, digamos, la pandemia en número de casos se extendiera ampliamente en el país. Por otro lado, las medidas gubernamentales en materia económica y en materia laboral, básicamente lo que hicieron fue generar esta medida de aislamiento, de llevar a la gente a trabajo remoto, trabajo en casa, algunas formas de teletrabajo, con una medida muy fuerte de aislamiento, de confinamiento, pero sin medidas que de orden económico que permitieran a la gente efectivamente poderse quedar en casa. Y digamos que las grandes ayudas económicas en materia laboral fueron derivadas para las grandes empresas y las medianas empresas. Las pequeñas empresas no recibieron realmente ayuda y el mayor impacto estuvo allí sobre esos trabajadores, que para el caso de Colombia es el grueso de la población laboral. Colombia es un país que tiene dos características en materia informal. Permítame un momento, yo me adelanto en eso. Aquí, el mercado laboral colombiano es un mercado que se caracteriza por dos asuntos. Primero, en relación a la población formal, el grueso de la población formal está en las pequeñas y en las microempresas. Y por otro lado, el otro grueso de la población es de la economía informal. Y esos dos grandes sectores laborales fueron los que estuvieron menos protegidos con las medidas gubernamentales. Las medidas gubernamentales estuvieron dirigidas principalmente a las grandes y medianas empresas. No hubo un soporte económico para las pequeñas y microempresas. Fueron las que más cerraron, las que más trabajadores tuvieron despedidos. Y por otro lado, las ayudas económicas para que la gente pudiera quedarse en casa fueron muy limitadas, lo que obligó al grueso de trabajadores y trabajadoras del sector informal a salir a la calle, porque viven del día a día. Un trabajador informal se consigue el dinero para la sobrevivencia saliendo todos los días a trabajar, a vender en una esquina, en un semáforo, y como no hubo ayudas económicas por la gente del sector informal, a pesar del confinamiento, siguió saliendo a las calles a buscarse el dinero para sobrevivir frente a la escasa ayuda económica brindada por el gobierno para estos sectores de la economía. En esas medidas gubernamentales ya veníamos de un proceso previo de normatización del teletrabajo, como ustedes ven ahí, con unas normas en el 2008 y en el 2012. En el 2020 y en el 2021 se regula una figura de trabajo en casa que tiene diferencias con el teletrabajo y que permitió, pues, que muchos de los trabajadores y las trabajadoras pudieran mantenerse en esa figura y trabajar más bien en esta figura remota, que no es propiamente teletrabajo porque las características son distintas, a pesar de que ambos trabajos, digamos, se hacen desde la casa. Bien, la otra medida gubernamental, como sucedió en muchos países de la región, es que el gobierno nacional reconoció
la enfermedad de COVID-19 como una enfermedad laboral, pero solamente para trabajadores y trabajadoras del sector salud, que fue una discusión en el país porque, por supuesto, muchos de los trabajadores que tenían que salir a trabajar se contagiaron en sus propios centros laborales o en el transporte público, pero a sus trabajadores no se les reconocía el COVID-19 como una enfermedad laboral, a diferencia de los trabajadores del sector de la salud. Bien. Disculpen. Bien, este un poco era la gráfica que les mostraba para caracterizar el mercado laboral colombiano, que es muy importante, porque esa configuración es la que explica también los impactos de la COVID-19 sobre la población laboral. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver el tema de la informalidad en Colombia, que es muy alto. Estas cifras son las oficiales del departamento encargado de la información en Colombia, y más o menos, digamos, se llega por estas cifras oficiales a cerca de un 50% de la población en economía informal. Desde los sectores académicos decimos que esas cifras son superiores, que puede haber un promedio nacional de un 60%, pero uno puede encontrar ciudades en Colombia que tienen el 70%, el 75% de la población laboral informal. Entonces, digamos que ese es un matiz muy importante, en tanto un grueso importante de la población laboral vive el día a día, necesita salir a trabajar para conseguir lo económico para su sobrevivencia, y eso, digamos, que jugó un papel muy grande en el país, que obligó a mucha gente a salir a las calles, a exponerse al virus, ¿cierto? Porque además no tenemos un sistema de protección social que contenga y que cubra los costos económicos para que una familia pueda aislarse, ¿cierto? Y pueda comprar los mínimos requeridos. Entonces, esa fue una característica que ocurrió constantemente en Colombia. Y lo otro que ocurrió en Colombia fue una segmentación del mercado laboral. También vivieron otros países. En Colombia se dio eso, y eso es importante identificarlo. Hubo una clasificación que diferenció a los trabajadores entre esenciales y no esenciales, sobre todo para que aquellos que eran declarados como esenciales pudieran tener el permiso de salir a sus trabajos y no fueran multados, no fueran penalizados por la policía al salir a la calle. Esos trabajadores principalmente fueron los trabajadores de la salud, los trabajadores del transporte, los trabajadores de los servicios públicos, los trabajadores de la distribución de bienes y servicios. Ahí principalmente quedaron en ese grupo los trabajadores esenciales. Luego apareció el grupo de trabajadores en casa. El porcentaje mayor de trabajadores formales nos fuimos a trabajar remotamente en la casa. Algunos ya venían en formas de teletrabajo, pero obviamente con la pandemia eso se intensificó. Otro grueso de trabajadores, pues, que se llamaron no esenciales, que fueron la mayoría y que, pues, bajo ese apelativo podían salir, no tenían permiso de salir, pero que nos parecía también que el utilizar ese adjetivo de esencial y no esencial terminó siendo muy problemático y muy discriminatorio. Y apareció, pues, la informalidad, que es la base, pues, de la pirámide de la segmentación del mercado en Colombia. La mayoría de la población está en la informalidad. El desempleo, pues, creció, por supuesto. Las tasas de desempleo crecieron de manera muy importante en el país. Pasamos a cifras de dos dígitos. Y el otro aspecto que apareció con mucha relevancia
fue el trabajo de cuidado. Hay que decir que eso fue muy importante, por un lado porque ese trabajo del cuidado se intensificó, principalmente recayó en las mujeres trabajadoras, ¿cierto? Y las afectó más por una triple carga, porque las mujeres pues tenían su trabajo doméstico, al que se sumó el trabajo laboral que tuvieron que llevar a la casa, más el trabajo de cuidado de sus hijos y de sus hijas y de las personas que se enfermaron. Entonces, digamos que eso llevó a que en la sociedad se revelara de manera muy importante lo importante del cuidado, del trabajo de cuidado, pero también las profundas inequidades en él, en donde principalmente las mujeres tienen que asumir ese trabajo de formas muy desiguales e inequitativas. Bien, lo otro que también se pudo observar al caracterizar cuál era la población que más se enfermaba y se moría, es que los sectores sociales que más enfermaron y murieron fueron los sectores más pobres. Nosotros tenemos una estratificación en Colombia que va del 1 al 6. El 1 son los sectores más pobres, los 6 los sectores más ricos. Y como ustedes ven ahí en esa gráfica, pues el grueso de la población contagiada y muerta estuvo en estrato 1, 2 y 3, que se correlaciona muy bien con la población que tiene la labor, las labores más informales en la economía. Son las personas que viven del día a día, que salen a la calle a rebuscarse el diario, que son los que están vendiendo en las calles, en los semáforos, están en los puestos, en las calles, en las plazas de mercado, en los pequeños centros donde rebuscan la vida, en las tiendas, en las ventas informales. Ese grueso de la población fue el que más se enfermó y fue el que más murió, ratificando el precepto, además de la salud colectiva, de que los procesos de salud, enfermedad, están directamente relacionados con las condiciones sociales de vida y de trabajo. Eso de alguna manera también negó esa idea originaria de que la pandemia era democrática y que se distribuía democráticamente entre la gente. Y no es cierto, porque nuevamente pues los sectores más marginales y más vulnerables son los más afectados, como ya lo sabemos desde el campo de la salud colectiva. Bien, esta gráfica también que muestra la distribución por edad y sexo de los casos y de los fallecidos, muestra cómo, por un lado, la población que se contagió principalmente fue la población en edad de trabajar. Esa es la importancia de esa gráfica de la izquierda. Allí muestra los casos, ¿cierto? Y quienes principalmente se enfermaron fueron pues, la población en edad de trabajar y distribuido de una manera muy parecida entre hombres y mujeres. Ya cuando se mira la mortalidad, si hay un desplazamiento hacia personas mayores, hacia adultos mayores, y murieron más hombres que mujeres. Pues que digamos, sabemos que eso está muy correlacionado con el tema de las comorbilidades de las personas, ¿cierto? Pero sin duda también con sus condiciones de vida y de trabajo. Por otro lado, también en este periodo, a partir de unos análisis que hicimos inicialmente, lo que se pudo observar es que en el periodo de confinamiento, pues obviamente los accidentes de trabajo calificados disminuyeron y aumentaron las enfermedades laborales calificadas por cuenta del COVID-19. Claro, la gente al quedarse en sus casas, al no ir a los centros de trabajo, pues se expuso a menos riesgos de accidentes, estos descendieron, pero los grupos laborales que se movilizaron a sus trabajos se contagiaron por el COVID-19 y a expensas
de esa enfermedad aumentaron la calificación de enfermedades laborales. Y como muestra esta gráfica, pues principalmente quienes más fueron calificados con esas enfermedades, con esa enfermedad laboral por COVID-19, fueron las personas de los servicios sociales y de salud. Y en el país, pues principalmente a quienes se les reconoció fue a los trabajadores del sector de la salud, por lo que les comenté de la medida gubernamental. Bien, el tema, digamos, más estudiado y más revisado en Colombia en términos de los impactos del COVID sobre la población trabajadora fue principalmente sobre los trabajadores del sector de la salud. Realmente la información que se tiene está muy centrada en este grupo laboral. Sobre otros grupos laborales prácticamente no se hizo estudio, fueron muy pocos, ¿cierto? Hubo una concentración muy grande en el grupo de trabajadores del sector de la salud. Esta frase que traigo ahí es una de las conclusiones de ese trabajo que recientemente fue publicado aquí en Colombia, de un estudio de caso de trabajadores del sector de la salud en Bogotá, y el hallazgo de ese trabajo plantea que la tasa de incidencia del contagio del virus del SARS-CoV-2 durante 7 meses de la pandemia en los trabajadores de la salud en la zona de atención de pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 de una institución de alta complejidad en Bogotá durante un periodo de 7 meses fue alta. Uno de cada 3 trabajadores de la salud se contagió en ese hospital y se asoció con la cohabitación con personas con alto riesgo de contagio, un menor nivel educativo y un mayor consumo de medicamentos para dormir. Eso quiere decir que, los trabajadores con mayor contacto con los pacientes, ¿cierto?, fueron los más contagiados, pero además de menor nivel educativo y además también tuvieron efectos en su salud mental, ¿cierto?, como los problemas para dormir. Una situación preocupante en los trabajadores de la salud de esta zona de riesgo fueron 2 casos de sospecha de reinfección por el virus. También ese fenómeno se presentó de trabajadores que se reinfectaron varias veces e incluso terminaron falleciendo. Bien, la cifra total de contagio por COVID-19 en trabajadores del sector de la salud en Colombia al día de hoy es esta: 81.891 trabajadores y trabajadoras contagiadas con COVID-19 y de ellos oficialmente fallecidos 355 trabajadores y trabajadoras. Vuelvo e insisto en que estas son las cifras oficiales. Desde los sindicatos y los gremios de trabajadores del sector de la salud se dice que esa cifra es superior, que ha existido un subregistro. Y por otro lado, esto es muy interesante que se correlaciona con lo que les acabo de decir de la investigación en un hospital en Bogotá, y es que quienes más se contagiaron fueron las auxiliares de enfermería. Las trabajadoras auxiliares de enfermería, seguidas de médicos, del personal de enfermería y de personal administrativo. Lo que encontramos en los diálogos con los trabajadores y las trabajadoras que explican por qué las auxiliares de enfermería se contagiaron más tiene que ver con la forma de organización del trabajo que hoy se tiene en el sector de la salud, producto de las reformas privatizadoras del sistema de salud. ¿Por qué razón? Porque hoy las auxiliares de enfermería tienen más número de pacientes a su cargo que antes. En promedio, cada auxiliar de enfermería tiene 30 pacientes en su turno a cargo. Entonces, estas enfermeras que atendían los servicios de urgencia, los servicios de consulta externa, de hospitalización, se exponían mucho más a personas contagiadas por el COVID-19
que otros trabajadores, incluso que los propios médicos y médicas. Por otro lado, también lo que se observó es que las medidas de bioseguridad para el personal de auxiliar de enfermería eran menores que para el personal profesional y especializado. Por ejemplo, los elementos de protección personal de mejor calidad le fueron entregados al personal médico y al personal médico especializado, mientras que las auxiliares de enfermería recibieron elementos de protección de menor calidad y renovados a menor tiempo. Entonces, digamos que eso es bien importante decirlo, porque eso está en relación con las formas como hoy está organizado el trabajo en el sector de la salud y cómo las formas intensivas de trabajo están presentes allí y cómo hay una mayor exposición para ciertos grupos de trabajadores en relación con otros. Pero digamos que en general hubo un gran contagio del personal de la primera línea de atención de la pandemia en el país. Bien, hay que decir una cosa que es importante y es que la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector en salud, del sector de salud de Colombia, venían en un problema de atrás muy precario. Es decir, los problemas que se evidencian en la pandemia de los trabajadores del sector de la salud no aparecen con la pandemia, sino que venían de tiempo atrás y se exacerbaron, se intensificaron durante la pandemia. Pero ya la reforma privatizadora del sistema de salud, la mercantilización y la financiarización ya habían generado una profunda precarización laboral en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, con unos problemas muy serios de desprotección de su salud en el trabajo. La pandemia reveló cómo un grupo laboral como este, que permanentemente debe tener protocolos de bioseguridad y que permanentemente, dadas las características de su trabajo, deben estar protegidos con elementos de protección para exposición a riesgos biológicos, no lo tenía y que eso se revela enormemente con la pandemia. Y que incluso los primeros meses de la pandemia el problema no es resuelto adecuadamente porque no estaban las condiciones dadas en los hospitales y en las clínicas. Otro aspecto que se evidenció es que quienes más expuestos estaban en la atención a la COVID-19 eran los trabajadores tercerizados, los trabajadores flexibilizados. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras que están en condiciones laborales más precarias fueron quienes más tuvieron que exponerse a la atención por COVID-19 y los que más tuvieron que soportar las condiciones que impuso el COVID-19 de mayores jornadas laborales y mayor carga laboral. Un elemento adicional. Ana, obrigada. Ok, y el otro elemento adicional que se sumó pues a esas condiciones que venían de atrás y se intensificaron y se revelaron fue el fenómeno de la estigmatización por parte de la sociedad hacia los trabajadores y las trabajadoras del sector salud, que fue una contradicción, ¿no? Se aplaudía a los trabajadores del sector de la salud desde los balcones, pero se les quería expulsar del transporte público y expulsar de sus casas por creer que eran quienes transmitían el virus entre las personas.
Entonces, digamos que una situación muy difícil para este grupo laboral que pues se tradujo en impacto sobre su salud de manera muy severa. Bien, esto fue un ejercicio que hicieron sindicatos y gremios de profesionales de la salud en Colombia a partir de un ejercicio de monitoreo crítico que desarrollaron en los primeros meses de la pandemia y que les permitió ver, como aparece ahí en la tabla, que realmente las condiciones de bioseguridad eran muy precarias en medio de unas condiciones laborales altamente precarizadas. Realmente eso reveló cómo las aseguradoras de riesgos laborales no jugaron un papel importante en la protección de la salud de los trabajadores en el marco de la pandemia, se desentendieron totalmente y solo algunos meses después, a partir de una medida gubernamental que las obligó a suministrar elementos de protección personal, ellas actuaron. Pero esas aseguradoras realmente no hicieron mayor cosa por proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras de manera general y en particular con los trabajadores del sector de la salud, revelando la tendencia que históricamente han tenido, porque estos mecanismos de aseguramiento en una visión más indemnizatoria y reparatoria hacen muy poco por desarrollar acciones promocionales y preventivas de la salud en el trabajo. Bien, por otro lado, hay que decir que pues las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, pues actuaron también e intentaron impulsar diversas acciones para enfrentar la pandemia dentro del grupo laboral. Por un lado, hicieron ejercicios de seguimiento y monitoreo permanente, está tratando de establecer un observatorio que, pues digamos, reveló algunas cifras iniciales, pero realmente no logró tener la información adecuada para ver el comportamiento de la pandemia en diversos sectores laborales. Principalmente se concentró en el de los trabajadores del sector de la salud. Se hicieron acciones judiciales como tutelas para proteger el derecho a la salud de los trabajadores. Se hicieron comunicaciones dirigidas por las centrales sindicales al gobierno, exhortando a la garantía y no vulneración de los derechos laborales en el manejo de la crisis, porque ese es otro aspecto que hay que decir. Muchos empresarios aprovecharon la situación para expulsar trabajadores o para hacer ajustes de contratos o para reducir el salario o para eliminar prestaciones sociales. Eso lo denunció las centrales sindicales y le exigió al gobierno controlar eso. Presentaron alternativas y propuestas para evitar la pérdida de empleos y tuvieron una participación activa y decidida en el comité de paro para articular necesidades y situaciones surgidas en el marco de la crisis, que a la postre llevó a la reactivación del paro nacional, que ustedes recordarán mucho, que generó un estallido social en abril del año pasado en Colombia y que pues obviamente estuvo profundamente relacionado con el ahondamiento de la crisis social y económica que tuvo la pandemia y por el tipo de medidas gubernamentales que tomó el gobierno nacional. Bien, este es una síntesis de los resultados de una investigación que hicimos sobre la garantía del derecho a la salud en Colombia en el tiempo de la pandemia, que nos permitió establecer 6 ejes
sobre los cuales hacer análisis. El primer eje fue el sistema de salud que la gente consideró inoperante. Se dio un acceso diferencial e inequitativo a la atención en salud, un insuficiente talento humano en salud, una falta de garantías para el personal de salud, y eso producto de lo que les he mencionado, una mercantilización del sistema, una politización del sistema, un incumplimiento de las aseguradoras y unos costos asumidos por el Estado y por la población, por el sector privado. Por otro lado, un segundo eje de mecanismos sociales de exigibilidad de los derechos sociales, hubo protestas derivadas del descontento, un estallido social y una demanda por un nuevo sistema de salud. En el tercer eje de críticas a las acciones estatales, se planteó un manejo pobre o inadecuado de la pandemia por parte del gobierno, una improvisación para los requerimientos de la pandemia y ayudas innecesarias, un gobierno desarticulado a los intereses y la realidad del pueblo, una legislación y una normatividad desfavorable a los ciudadanos. Un cuarto eje de críticas a las acciones del sector privado, un aprovechamiento empresarial de la pandemia, los empresarios se aprovecharon para tomar medidas a su favor y en contra de los trabajadores, un grupo de empresas que no protegen a sus empleados frente al COVID y malas prácticas corporativas o corrupción, y las aseguradoras de riesgos laborales no cubrieron la enfermedad laboral. Incluso a pesar de haber el gobierno declarado la COVID-19 como una enfermedad laboral, las aseguradoras no aceptaban el origen laboral. Un quinto eje de afectación de los procesos laborales, dado por labores y procesos ampliamente afectados por la pandemia, trabajos esenciales y trabajos remotos, cambios en la contratación por la pandemia, o sea, se sucedieron nuevas formas de contratación desfavoreciendo a los trabajadores, y golpe a trabajadores informales que los obligó a salir a trabajar. Y frente a un sexto eje de percepciones frente a la pandemia, se consideró mucha desinformación y digamos que el virus cuestiona el poder de la humanidad, ¿cierto? Como un elemento también clave en ese análisis. Aquí faltaban por salir otros aspectos, pero ya los había mencionado. Sobre todo con el tema de la economía informal. Finalmente, unas grandes dudas frente a la respuesta ante el COVID-19 generada por el gobierno y por los empresarios. Y también hay que decir que se dio un uso de conocimientos y prácticas populares y ancestrales muy importantes. En Colombia hubo un consumo muy extendido de plantas tradicionales, una planta que llamamos acá moringa y otra que llamamos matarratón. Los trabajadores y las trabajadoras los consumieron ampliamente como una forma de protegerse. Es también importante decirlo. Bien, ya para ir cerrando mi intervención y un poco, digamos, tratando de tener un nivel conclusivo frente a esta experiencia, pues desde Colombia, pero también desde la región y globalmente. Lo que nosotros decimos es que la pandemia permite profundizar asuntos que desde el mundo del trabajo se venían dando y que los intensifica a favor del capital. Y digamos que en términos de un escenario de pospandemia, lo que uno puede prever en tendencias del mundo del trabajo es que va a haber un mayor desempleo, una mayor informalidad, un mayor teletrabajo y trabajo remoto, una mayor intensificación del trabajo y de las jornadas laborales a partir de estas formas virtuales y remotas. Lo laboral se va a tragar lo doméstico, se lo va a consumir como pues lo hemos vivido.
una mayor tercerización y uberización, mayor extensión de estas formas laborales a través de plataformas digitales y por lo tanto un mayor despojo del trabajo por esas vías, una mayor carga laboral para las mujeres a partir de estas formas de trabajo en casa y del trabajo del cuidado que se suman, una mayor pérdida del tejido organizativo obrero, porque el separarnos, el distanciarnos, el no poder encontrarnos presencialmente impide la construcción de identidades y por lo tanto también impide el ver la importancia de construir lo organizativo. Una mayor desprotección de la salud, porque en esas formas laborales se desdibuja más la protección que se requiere, tanto digamos desde una perspectiva de la seguridad social como desde una perspectiva de la salud en el trabajo. Y se intensifica las exclusiones de grupos de trabajadores, como los adultos mayores o los denominados no esenciales o los grupos de trabajadores inmigrantes, por mencionar algunos. Bien, en ese contexto, entonces un poco, pues digamos que vale la pena también desde este campo de la salud en el trabajo, fijarnos un horizonte hacia dónde queremos y debemos ir, y digamos que ese esquema pues plantea un poco ese horizonte de ubicar que el derecho a la salud del trabajo tiene que tener una visión amplia, integral, universal, que cobije al conjunto de la población laboral, sea formal o informal, sea urbana o sea rural, ¿cierto? Que la cobije en su totalidad, sea población migrante o no migrante, por añadir otro elemento que hoy también genera enormes discriminaciones. Esa garantía del derecho a la salud del trabajo tiene que ir más allá de los accidentes y enfermedades laborales y tiene que llevar a configurar un mundo del trabajo decente, seguro y saludable, con protección social, y que fundamentalmente lleve a configurar un trabajo no tóxico, desalienado, emancipado, que genere crecimiento para la humanidad y no esclavismo, el estímulo a la creatividad y a la innovación. Es decir, es pensarnos que el trabajo es más allá que una forma de subsistir económica, que es un elemento esencial de la humanidad y que tenemos que reivindicarlo en una perspectiva profundamente humana, profundamente emancipada, y que renueve el valor humano que tiene el trabajo para la sociedad. Ese, digamos, creemos que debe ser un gran horizonte que desde el campo de la salud en el trabajo, por supuesto, tendríamos que estar comprometidos. Y cierro con esta frase que he ajustado porque, digamos que de manera muy clara se dijo que llegamos a la pandemia producto de esa normalidad y que por supuesto no podíamos volver a esa normalidad. Pasado más de 2 años y medio de la pandemia, hoy hemos vuelto a esa normalidad. Es muy llamativo. Creo que no podíamos volver a la normalidad, dijimos, porque la normalidad había sido el problema, pero realmente hemos retornado a ella. Estamos exigidos a cambios de fondo para tener oportunidad de vida como especie humana. Si no, nosotros no comprendemos que la pandemia fue un fenómeno de las formas como hoy producimos, consumimos y vivimos, y no las alteramos, pues simplemente vamos a seguir propiciando las condiciones para que emerjan otras pandemias, seguramente con mayor capacidad destructora, y no tendremos una oportunidad de vida en este planeta, y estamos exigidos a eso, a luchar por la vida y por la salud de manera general y por la vida y la salud en el mundo del trabajo.
Muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muito obrigada, Maurício Torres. Foi uma excelente explanação do cenário de pandemia de COVID-19 na Colômbia, Bogotá, trazendo a realidade dos nossos irmãos latino-americanos. Eu quero, a partir desse momento, de imediato, abrir para o debate em função do nosso horário. Por favor, aqueles que quiserem fazer questionamentos ao Maurício Torres, se apresentem e de imediato façam suas perguntas. Juliana, queria aproveitar, a professora Maria Helena está aqui. Maurício, professora Maria Helena Machado, ela é pesquisadora aqui da ENSH, que você deve conhecer, da Escola Nacional de Saúde Pública, e também do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Ela, durante a pandemia, conduziu dois estudos, na verdade, três, ela pode falar até melhor sobre isso. Um foi condições de trabalho dos profissionais da saúde no contexto da COVID-19 no Brasil, e o outro com trabalhadores invisíveis da saúde, condições de trabalho e saúde mental no contexto da COVID-19. Eu acho que, com certeza, a Maria Helena achou, está construindo ainda os resultados de todos os projetos. Tem mais um projeto que eu acho que é com trabalhadores, trabalhadores da saúde que atenderam os indígenas, né? E eu acho que ela deve ter encontrado dados muito semelhantes aos seus, que são dados bastante... A gente fica muito espantado com esses dados, né? Eu acho que no Brasil foi muito pior, mas por todo o contexto nosso, né? Do negacionismo, enfim. Se a professora quiser falar, eu não estou vendo ela aqui. Está ali. Mas que se alguém já tiver alguma colocação a ser feita, vamos lá. Aproveitar que o professor está aqui. O Wellington fez uma pergunta, você pode falar, Wellington? Se quiser, eu posso ler, que às vezes ele está com problemas no microfone. Ele diz o seguinte: Deus parabéns, e o que mudou em relação ao início da pandemia nas lutas dos trabalhadores da saúde? A população ajudou os trabalhadores? Ele está sem áudio. Quer que eu repita, Maurício? E a pergunta que está no chat? Sim, sim. E tem uma observação que a Ariane fez também no chat. Ok. A Cris Strauss se inscreveu. Maurício, espera fazer todas as perguntas, porque daí você responde em bloco. Cris, okay. Pode falar. Okay. Se apresente. Cris, não estamos te ouvindo. Em primeiro lugar, queria me apresentar. Sou Cristina Strauss, sou do SESC da Fiocruz. Estou muito contente aqui de ver tanto o Maurício, um prazer te ver aqui, foi muito boa a sua apresentação. Estou muito feliz também de ver muitas carinhas aqui que eu não vejo há muito tempo, de colegas de trabalho, inclusive, né, que como eu estou trabalhando mais remotamente, eu não tenho encontrado. Então, estou muito contente aqui de ver, e também muita gente de fora, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Maurício, eu vou falar com você uma meio pergunta, sobre o seu último slide, na verdade, né? Porque qual é a normalidade que a gente vai voltar, né? Pensando nos profissionais de saúde, especialmente os profissionais de enfermagem, que é a minha categoria, a gente já tinha, sempre teve uma realidade muito de muita precarização do trabalho, especialmente nos últimos 20 anos, talvez, né? Mas que se intensificou bastante nos últimos 10 e mais ainda durante a pandemia, né? Na verdade, a gente tem uma realidade aqui do sistema de saúde de muita precarização, especialmente aqui
no município do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, né, que a gente tem, teve a entrada de organizações sociais, e com isso deixou de haver concurso público, né? Então a gente tem uma situação de precarização de vínculos de trabalho, mas sempre houve uma precarização muito grande das condições de trabalho também para os profissionais de saúde em geral, em especial da enfermagem, né? Como acho que em todos os lugares, né? Então, qual a normalidade que voltaríamos, né? Na verdade, a gente tem que reconstruir, né? Eu acho que a pandemia deu visibilidade da importância do trabalho em saúde, né? Especialmente desses trabalhadores menos visíveis, né? Como os profissionais de enfermagem, né? E que, com isso, nós temos que seguir na luta, né? Por melhores condições. A gente teve um projeto de lei, uma lei aprovada, na verdade, né, sobre o piso salarial da enfermagem, né, que passou no Congresso, mas foi brecada no Supremo Tribunal, justamente pelas empresas de saúde privada. Né? E a gente sabe que no Brasil o número de bilionários cresceu muito durante a pandemia, especialmente esses bilionários ligados ao setor da saúde privada, né? Então, é mais uma observação, né? Eu acho que na Colômbia as coisas não são diferentes do que aqui no Brasil, né? Nesse sentido. E é isso, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Maurício, você pode responder? E tem alguma outra pergunta? Não, tem uma observação da Ariane nesse mesmo sentido da Cristina. Ok. Sobre a questão do piso salarial. Ok. Puxa, okay. Perdi. Oi. A Ana entrou agora. Não, meu amor, era o Rafael. Era eu, Rafael, não, ele não deu. Pode ser. Bueno, entonces, para responder algunos de los planteamientos, ¿cierto? Digamos que hubo un fenómeno particular en la pandemia en Colombia, que hemos analizado desde el estudio de los movimientos sociales, y es que a pesar del confinamiento obligatorio, la movilización y la lucha social no cesó. No cesó. Aquí en Colombia se siguieron sosteniendo parte de las movilizaciones que se tenían y se sumaron otras, especialmente de la gente demandando que se le brindara soporte económico principalmente para comer, para alimentarse. Y se utilizó incluso un símbolo que fue un trapo rojo en las casas para mencionar que la gente estaba sufriendo hambre, y esa situación llevó a muchos a salir a la calle, a bloquear la calle y a seguir protestando. Eso lo resalto porque, digamos, uno creería que como la gente se obligó a confinarse, la posibilidad de movilizarse y de seguir resistiendo había disminuido, pero al menos en Colombia eso no ocurrió de esa manera. Se sumó, sí, formas de resistencia y de lucha en formas virtuales. Esa es otra cosa que también vale la pena destacar. Los sindicatos utilizaron mucho eso, los trabajadores y las trabajadoras, utilizaron mucho los medios virtuales para denunciar su situación
y para exigir las protecciones. Pero nosotros en Colombia, de manera rápida, volvimos a tener una gran movilización a finales del año 2020. Los pueblos indígenas hicieron un recorrido por gran parte del país exigiendo pues, sus demandas y exigiendo que el gobierno nacional asumiera otro tipo de políticas. Y a eso se sumó parte de la sociedad colombiana. En el recorrido que iban haciendo por muchas ciudades hasta llegar a Bogotá, muchos sectores sociales respaldaron la minga y se sumaron a ella. En relación con esa pregunta que me hacen del apoyo de la población a los trabajadores, especialmente el sector de la salud, pues fue muy paradójico. Fue muy paradójico porque entendían la importancia de sus demandas y de sus denuncias para poder trabajar adecuadamente, pero también tuvieron este tipo de discriminación con los trabajadores y trabajadoras por el miedo de que fueran a contagiarlos con el virus. Entonces fue una situación muy, muy paradójica. Organizativamente, los trabajadores del sector de la salud avanzaron, aparecieron nuevas asociaciones, nuevos sindicatos, se intensificó la movilización dentro de ellos y de ellas, y hubo movilizaciones, hubo incluso en Colombia tuvimos en un hospital una huelga, en un hospital público tuvimos una huelga, porque esos trabajadores llevaban más de 4 meses sin pagarles salario, que es una cosa muy frecuente en el país, producto de esa precarización, y es que pueden pasar varios meses y los trabajadores no reciben salario. Entonces, llegó a haber hasta una huelga en un hospital público exigiendo que se pagaran los salarios. En ese sentido, los trabajadores del sector de la salud avanzaron organizativamente y hoy pueden jugar un papel importante, pero conecto con la otra pregunta de lo que ustedes me están comentando, de un salario estipulado especialmente para enfermería. Aquí la lucha de los trabajadores del sector de la salud se está concentrando en que se formalice el trabajo. Es decir, que deje de ser flexibilizado, que deje de ser tercerizado y pase a ser planta de personal de los hospitales públicos y de las clínicas. Ese es como el gran derrotero que tienen las organizaciones de trabajadores del sector de la salud, y que hoy con el nuevo gobierno nacional se va a movilizar. Porque nosotros además en el país tenemos el 80% de los trabajadores del sector de la salud es tercerizado, el 80%. Entonces lo que se busca es darle un giro a eso para que la mayor parte de trabajadores del sector de la salud pase a ser parte de las plantas laborales. No hay una discusión, digamos, sobre niveles salariales por ahora, ni específicos para ciertos grupos laborales. La apuesta es por la formalización. Concuerdo con las apreciaciones que hace Cristina, ¿cierto?, en relación a la opinión que ella hace. Ahora, digamos que esta situación de la pandemia que reveló estas situaciones que detonó sin duda un problema de salud mental en los trabajadores en general, no solamente los trabajadores del sector de la salud, por ejemplo, nosotros la estamos viendo también en la universidad. Los grupos docentes también están teniendo expresiones de afecciones en su salud mental,
también requiere una respuesta. Requiere una respuesta que pasa también por esa configuración del mundo del trabajo. Porque sin duda, como estamos trabajando hoy, nos está enfermando. Nos está enfermando. Incluso desde el campo de la sociología están utilizando el término de sociedades enfermas laboralmente. Pareciera que estuviéramos configurando una sociedad de enfermos y de enfermas productos del trabajo, y creo que eso merece toda nuestra atención, más allá de lo que he dicho de contar accidentes o enfermedades, sino en una visión amplia e integral, porque sin duda nosotros en el marco del capitalismo perdimos el horizonte de lo que significa el trabajo para la especie humana y tenemos que recomponer eso. El trabajo debe ser un elemento esencial para el crecimiento y para la felicidad y no para la acumulación de capital, ¿cierto? Ni la subordinación de la vida y la salud. Yo creo que ese es debe ser un gran aprendizaje de la pandemia y que nos exige hoy a repensar lo que es el trabajo para la sociedad y cómo tenemos que recomponerlo para poder generar y producir efectivamente salud, vida y felicidad. Toninho está com a mão levantada. Toninho, se apresenta e vai ser a última pergunta, tá? Porque o professor tem que dar aula. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou Antônio Carlos, carinhosamente chamado Toninho. Eu sou médico de trabalho do laboratório do SESC. Eu queria parabenizar a coordenação do projeto e pelo trabalho e dizer a satisfação de ter o professor Maurício discutindo com a gente. Um assunto que a gente vê pela apresentação do professor, que a nossa semelhança é muito grande. Nós, latino-americanos, vivemos na mesma pandemia. E eu, fazendo umas contas rápido, vi que a gente está pior que a Colômbia 6 vezes mais. Nós temos 680 neobrasileiros mortos. A Colômbia teve 250, nem pelo tamanho da população. Nosso tamanho geográfico e o tamanho da população, acho que é muito semelhante, muito igual. Eu queria perguntar ao professor, que eu estou vendo agora uma questão daqui para frente. No final da apresentação, ele falou que com a pandemia a gente viu um aumento de desemprego, um aumento da precarização do trabalho e um aumento do trabalho remoto. Uma preocupação que eu tenho, e a gente já tem discutido um pouco isso, é que esse trabalho remoto ele agora é feito na área de saúde, de trabalhadores em ciência. São os professores, são os médicos, área de ciências sociais, que está realizando o teletrabalho. Né? Isso aí, eu como médico, me incomoda muito, que a gente perde a essência do nosso trabalho, que é a humanização, é o contato social, é o olho no olho com os nossos pacientes, com os trabalhadores. E é também uma forma de dificultar a organização social dos trabalhadores, que a gente, no dia a dia, lado a lado, discute mais as coisas e pela precariedade até da internet aqui no país, né? Tem muita dificuldade em reuniões. E eu queria saber, então, do professor, como é que vocês veem essa retomada da normalidade, esse novo normal daqui para frente, principalmente nós, trabalhadores da ciência, da academia, né? Com esse teletrabalho, essa falta do nosso trabalho precário, vai ser desumanização
do trabalho nosso. É isso. Ok, obrigado por tu comentário. Me parece muy importante. Yo creo que desde el campo de la ciencia, en términos de la investigación del COVID-19, hubo ciertas tendencias, al menos la que nosotros observamos y la que se dio acá en Colombia, tuvo un enfoque muy epidemiológico, fuertemente epidemiológico, muy centrado en el análisis de datos epidemiológicos, de tasas, ¿cierto?, de la prevalencia y la incidencia. Y aunque eso es importante, la otra vertiente que surgió fue una vertiente científica mucho más amplia, mucho más integral, sumando campos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, para entender el fenómeno de manera más compleja e integral, que creo que eso es muy importante, ¿cierto? Que incluso pues se juntó también con ciencias básicas y ciencias médicas para entender que el fenómeno de la pandemia no se explica solamente por razones biológicas, sino fundamentalmente por razones sociales, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante. En Colombia te comento que en esa visión hegemónica de la ciencia positivista y con cortes muy epidemiológicos, fueron muy cuestionadas las otras visiones científicas e incluso descalificadas. Acá en Colombia se debatió mucho sobre las terapéuticas y desde la ciencia tradicional se descalificó mucho a las comunidades por el uso de tratamientos tradicionales con plantas medicinales, que fue muy complicado porque ante la ausencia del Estado y ante un sistema de salud privatizado, la gente lo que podía recurrir era eso. Pero lo que uno ve es que eso tuvo enorme utilidad. Es decir, que eso no se ha hecho, pero si uno hiciera un trabajo, podría demostrar cómo las poblaciones que consumieron ese tipo de plantas sí tuvieron un factor protector. Tuvieron un factor protector, ¿cierto? Y eso debería hacer cambiar también esta idea, disculpa, esta idea de la medicina occidental, que también fue muy enfatizada en la atención de la pandemia, de creer que solamente lo que tiene evidencia científica es lo válido y lo que no tiene evidencia científica no es válido. Las comunidades campesinas y las comunidades indígenas se protegieron a partir de su propio saber y de sus propias prácticas. Eso ustedes también lo vivieron en la Amazonía, ¿cierto? Donde las poblaciones, frente a la ausencia del Estado, también se protegieron ellas mismas. Entonces me parece interesante el planteamiento que tú haces, ¿cierto? Y de analizar también cómo hubo en el abordaje del conocimiento de la pandemia diversas tendencias científicas, unas muy tradicionales y otras no tradicionales, y que creo que como aprendizaje nos deja la importancia de abordar la investigación científica desde un punto de vista interdisciplinar, multidisciplinar, donde la articulación de las diversas ciencias puede permitir comprender mejor los fenómenos y responder mejor a los fenómenos de esa manera. Alguém mais? Rita. Oi. Rita, acho que precisamos encerrar, professor Maurício tem que ir para a sala de aula. Está todo mundo gostando, Maurício, é por isso. Okay. Muito prazer, muito obrigado por o convite. Queríamos te agradecer muito, muito. Vamos marcar outra. Vamos marcar outra, tá vendo? O Toninho está falando isso. Juliana, você quer encerrar?
Você está sem som. Maurício, muito obrigado por estar com a gente nesse momento aqui nessa sessão científica. Foi muito pouco tempo, tamanha riqueza de dados e de diálogo que a gente pode fazer. Muito obrigada e volte Maurício, sempre. A gente só precisa da tua apresentação, porque a gente essa sessão, só para todo mundo saber, ela foi gravada, vira um vídeo que vai para o YouTube com uma matéria. E aí, essa sua apresentação ela é fundamental para acompanhar a matéria. Se você puder mandar, manda para a Juliana, por favor. Tá bom? E já tem gente aqui me pedindo, a Maria Helena me pediu sua apresentação. Não, tá bem. Tá bom, querido. Muito obrigado. Obrigada. Gente, obrigado a todos, a presença de todos. A nossa próxima sessão é no dia 10 de... Lili, 10 de outubro. 10 de outubro. Com o tema, eu não lembro o tema, mas é de saúde mental. Não é isso? É o quê? Deixa eu ver o tema. Ai, meu Deus, espera aí. A gente já sessão científica. É, sofrimento, prazer e danos relacionados ao trabalho entre profissionais de saúde durante a pandemia. Tá? É o professor João Silvestre da Silva Júnior, da... Medicina, né, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É isso, na próxima, então, aguardamos todo mundo, a gente agradece muito a presença de todos, viu?